para el mantenimiento del orden público. A las 16:45, conferencia de prensa, sanciones severas para los que prohíban la circulación. Y esto incluye al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia, ¿no? Eso me parece que, más allá de lo que pueda anunciar, tiene que ver, es un mensaje claro y directo para el próximo 20 de diciembre, que se espera que la ciudad esté toda recontracopada por organizaciones de izquierda. Después hay que ver, me están diciendo, ahora lo voy a contar también en las redes sociales, hay una reunión que acaban de convocar entre Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Diego Kravets, que es el nuevo jefe de la policía de la ciudad, para ver cómo laburan en conjunto y para bajar articuladamente para el 20. Igual está muy cara la nafta para los micros, ¿eh? Sí. Está bien igual eso que le peguen a los tipos que ponen los micros. En una época, claro, habían prohibido que estacionen los micros. En la ¿Sabés qué hacían? Daban la vuelta por la Ilia, volvían por Lugones, o sea, hacían más quilombo. Estaban en movimiento. Y yo les miraba las gomas a los micros y estaban lisas. Y después me paraban a mí a la noche para ver si las gomas y la BTV. Claro. Iban los tipos arriba del techo, todo amontonado adentro, se prendía fuego un micro, morían todo carbonizado. Una locura. Yo, ¿no?, creo que la mejor forma de cortar con los piquetes, además de la policía, es cobrando multas. Claro. Si vos le cobras multa al micro, al financista, al organizador del piquete, va a ser como poco a poco se te va. Te prenden fuego el micro y no te la pagan porque es más cara la multa que los micros que llevan. Imagina que esos micros no tienen ni la BTV. Nada. Van a hacer un control. Ya está. Haces un control y no pasan. Por eso. Vas a ver cómo metieron. Por eso siempre fue un tema de vocación política, que no querían hacer nada. ¿La BTV solo se controla la ciudad? No. Sí. No, pero si cuando salís. En la vida real sí. Bueno, y otra cosa. ¿Viste los biciludos que son los que van por la bicisenda? Sí, hay motoludos, biciludos. Motoludos son terribles, pero rapiludos. El ludo es el que estando en la bicisenda va por el lado de los automóviles. Sí, claro, se abre y después vuelve a entrar. Ayer un rapiludo me rompe el espejo. Claro. Yo venía tranquilo, ¡pa! Bueno. Y siguió. Si vas por la avenida Córdoba, olvídate del espejo. Claro. Porque las motos te lo rompen ya por las dudas, ¿viste? Claro, sí. Bueno, y yo había inventado una forma maravillosa para cobrarle multa a los biciludos, que van de contramano, ¿viste? Cruzan con la luz colorada. Sí, sí. Con el documento. La bicisenda. Con el documento. Vení. Número de documento, te des una multa por andar mal, ¿viste? Por llevarte por delante un auto. Claro. Porque ellos se creen que son dueños de la calle. Claro. Y de noche, cuando tenés que doblar, yo salgo de Fitzroy. No los ves. Por Honduras, doblo y no los ves. No lo ves. Te viene de izquierda. Claro. Te viene de izquierda, entonces vos mirás a la derecha. Está mal que sea doble mano la bicicleta. Claro. Ya lo hablamos 20 veces. Es una locura lo que hicieron. No. Además, en Libertador tomaron 6 metros para hacer la bicicleta. Sí. Y encima después tenés parada de colectivo. Me parece que Jorge Macri nos había dicho que la de Libertador la iban a revisar. Que la saquen. La ciclovía, pues está mal hecha. Pero la tienen que sacar. Hay varias que están mal hechas. Varias. Queda muy angosta las canchas. Y las le digo a Jorge Macri, por favor, que el juramento y cabildo. ¿Entras por cabildo? ¿Qué pasa? No, habían hecho un DEC para la época de la pandemia. Sí, quedó. Y tomaron 3 metros de la calle. Hay muchos lugares que quedaron así medio tomados. Están todos tomados. Para mí está bueno que los restaurantes tengan más espacio, pero hay lugares donde no se puede. Pero, se puede ni caminar ni transitar. Pero es ilógico. Vos no podés, para que alguien tenga más espacio, tomar la calle. Claro. Y lo mismo que si yo quiero, digo, en mi casa tengo ganas de tener más jardín. Bueno, me voy para la mitad de la casa. Rompo la medianera y paso. Rompo la medianera y paso a la casa del vecino. Claro. Una buena idea. Una locura. En esta Argentina caótica, la ocupación del espacio público se ha convertido cuasi privada a veces. Se privatizó la calle. Sí, cada uno hace lo que quiere en la calle. Claro. Ahí lo que te digo de juramento es el mejor ejemplo. Una cuadra de Cabildo para arriba, para este lado, hay una placita, un mercadito, no sé qué hay. Ahí está todo tomado. Entonces vos tenés 40 minutos de pasar de a uno con el semáforo, porque no hay calle. Claro. No hay doble mano. Entonces todo se creo jode. Que hay un que colegio por ahí. Vos estás hablando de José Hernández o de Mendoza, ponele Cabildo y Mendoza. Sí, por ahí. Sí. Una cosa de Patricia, que recién hablamos. Sí. ¿Alguien sabe qué pasó con el decreto de custodia presidencial para Alberto en el exterior? Porque ayer Patricia puso en Twitter... Lo iba a derogar, Milei, eso. Se derogó, pero Patricia puso... Ah. Se derogó el decreto de custodia. Se terminan los privilegios, basta de gastos inútiles. Y lo borró ahora. Y porque me parece que fueron marcha atrás. Yo lo quiero terminar de chequear, pero hasta donde me contaron ayer, lo iban a volver para atrás. Pero no se puede borrar así. Nada, que nunca salió el decreto. Estaban anunciando que iban a derogarlo. Yo puse, le di retweet a ese tweet y puse que bien. Y ahora desapareció ese tweet. Qué bárbaro. Por ahí llamó Alberto y dijo... Pero no te doy la clave del wifi de Olivos.
El que las hace las paga, pero en cuota. Pero discúlpame. En el caso de los políticos. El decreto de Alberto que sacó el sábado, sí, creo que fue su último día de un trabajo. Un bochorno. Para pero que los presidentes tengan papelón, seguridad fuera. Un bochorno. Para Cristina, para Alberto, sí, y para Macri, y para todos. Sí. O sea, tienen custodio. El tipo se va a España, le pagamos custodio, nosotros, claro, la custodia. Eso hay que derogarlo ya. Sí, sí, sí. Va, no sé, Babi, qué pensar. Es el miedo a caminar por la calle. Yo creo que tienen que pagarse ellos los custodios, porque obvio, realmente Alfonsín, yo te conté, y Menem, los dos tipos que yo conocí, fui a comer con ellos, tenían un custodio. Claro. En su época de haber salido del gobierno, el fragor de haber salido del gobierno, Alfonsín tenía dos custodios. Andaban en un Falcon, viejo, amarillo. Sí. Tenía dos custodios. El pelado que salía siempre con él, el rubio que salía atrás de él en la sí, sí. Y un chofer. Menem tenía siempre a ese señor tan simpático. Y Menem tenía siempre al señor este gordito. Sí, sí, muy simpático. Siempre tenía ese. No vi nunca 40 custodios. ¿Por qué Cristina tiene que tener, pero aparte, 40 en custodios? En el exterior, Babi. ¿Por qué en el exterior? El tipo se va fuera a España. No, no te va a pasar nada en España. Nadie te va a putear. No, pedís a la embajada española, claro, que te ponga a Argentina allá. ¿Qué te o ponga a Pedro Sánchez, pedile. Que le vas a la cátedra. Pero bueno, yo creo de verdad que marcha atrás, no sé. Si Milei quiere avanzar con todos estos temas, hay que revisar el cómo viven los exmandatarios. Desde la custodia que tienen, que es un montón la de custodio, la seguridad. Bueno, la jubilación ahora, Mirá, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó proyecto de legislatura provincial para eliminar jubilación de privilegios de los políticos. Y Graciela Ocaña le acaba de pedir a Giordano, que es el titular ahora del ANSES. Giordano. Que Cristina, Cristina cobraría 14 millones de pesos por mes. Una locura. 14 millones. Sube, pero. $14,000, ¿no? Pero escuchá, Babi, tiene además un retroactivo por cobrar de 120 millones. No. ¿Escucharon, no? Y que si se lo descuenten de la CAFA, no. Diga, bueno, sí, acá te estamos. Pues, estaban 9 millones, se debe haber actualizado y ahora están 14 millones. No, yo, chicos, ¿saben por qué estoy enojado? Que yo a veces no estoy tan eufórico con Milei, aunque que él no tiene nada que ver. Él no tiene nada que ver. No estoy eufórico con la situación por estas cosas. Porque uno dice, le van a dar 14. No le tienen que dar 14. No le tienen que dar nada. El retroactivo de 100 por chorra. Pero perdón, ni a Cristina, ni a Macri, a nadie, ni a Alberto. A nadie. Ni a nadie. No tiene que cobrar jubilación. A nadie. Ni a Dualde. Vos viste, a nadie. Yo tengo una duda con Macri porque Macri era rico antes de llegar. Sí. Entonces lo ves viviendo como rico y decís, no sé si será de él, será mía. Pero con Cristina. Macri debe cobrar jubilación, obviamente. No, creo que la dona. No, igual no la tiene que cobrar. No, chao, punto, listo. Pero no. Con Cristina, por ejemplo, ¿sabés que se hizo rica con nosotros? Sí. Que el estándar de vida que lleva esa señora, esa costilla del que labura. Que esa señora, si puede, los hubiera disfrazado de pajes y hubiera puesto a la custodia como la reina de Inglaterra, viste, con un casco dorado mucho y un plumón. Choreo. Y sabés que loca. Hay pan ni cuenta que hubo choreo con este, con el albertismo, ahora. Pagno, el tema de ¿leíste los... la Tongolini? Sí, claro. ¿Leíste la columna de Pagni? No. Terrible. Dice que, ¿viste Tombolini? Sí, bueno, o sea, decía de los bolsos de Tombolini. Bueno, no dice dinero que se depositaba en alguna habitación de dos hoteles de Puerto de Madero, faena, un 15% del monto de la operación. O sea, si vos querías importar, tenías que dejar un 15% en un hotel de Puerto Madero. Eso que está contando Pagni, a mí me consta porque tengo muchos amigos que importan y todos, sí, está, todos está repiten lo mismo. Para vos destrabar un contenedor con ositos de peluche de Taiwán, como dice el tema de lo decadente, tenés que poner un 20. Yo espero que un 20, un 20. A mí dicen un 20. A mí me dijeron que no era el faena. Se ve que era para yo lo del faena, lo del hotel no lo sé, pero está establecido desde hace mucho tiempo que había una habitación X que había que ir a dejar el bolso. Ayer la gente estaba muy enojada por este bono que se llama Bopreal, que es bono para la reconstrucción de una Argentina libre, porque un bono que se le da a los importadores y ahí dice, pero para, ¿por qué la deuda la pagamos nosotros? Berkovich dijo que se estatizó la deuda de los... Bueno, yo digo que había un montón de importadores que tuvieron bien, pero también hay algunos que efectivamente estaban recontra sobreestoqueados y otros no tenían nada. Ahora, mirá lo que dice Pagni. Dice, un experto, bueno, qué sé yo, si sobre un tercio de las importaciones, es decir, 18 mil millones de dólares, se cobran coimas del 10%, estaríamos hablando de una recaudación de 1.800 millones de dólares al año de coimas. Los cuadernos de las coimas, pero en tamaño enciclopedia británica. ¿A quién respondía este tipo? ¿Tombolini? Sí. A Massa. A Massa, ministro de Economía. Michel Massa, ¿no? Michel Massa. Hay que preguntarle a Massa
¿Qué va a hacer con Tombolini? Obviamente no nos consta. No, no nos consta. Esto es lo que dice Pagni. A mí sí me consta, porque me han contado muchos importadores. Primero que ahora hay un desastre, porque no hay dólares. Entonces hay pilas de contenedores que no salen, trámites para hacer, lo cual va a haber un problema de stock de productos importados en los próximos meses. Pero sí me han contado importadores que es una práctica común, que si no aparece el 20, no se detrae nada. A mí es lo que me disgusta. Después si cobró Tombolini o Juan Pelota, no lo sé. Todo sería, ¿no? No, pero hay alguien que se llevaba ese 20. Ninguno deja recibo. O sea, los delincuentes, ninguno te dice, vale por... Claro. No hay una prueba. No hay una prueba ni te la van a dar. Yo no sé quién la cobraba. La justicia puede investigar. Pero la justicia no quiere investigar. Ahora, porque todo el mundo lo dice. Con un testimonio o muchos testimonios alcanza, ¿no? También se cuenta que en el gobierno de Néstor Kirchner, que no sé si lo saben ustedes, se quemaron dólares. ¿Cómo se quemaron dólares? Y no tenían cómo blanquearlos. Y quemaban. Mira. Quemaban. ¿Vos sabés qué? Pero causan gracia. Si está los videos de la Rosadita y del Diario Igual. Claro. Y ahí contando, se veía contando testimonio. Eso es indignante. La caja de seguridad de Florencia, chicos. Por eso, pero ahí tenés pruebas, tenés cámaras, tenés videos. Pero igualmente te digo, yo lo que creo es que por eso uno viene golpeado. Porque ves que te lo hacen en la cara. Sí. Porque una cosa es que tu mujer te engañe. Otra cosa es que te engañe en la cama tuya. Claro. Y otra cosa es que te engañe en la cama y al lado tuyo. Y con tu mejor amigo. Y con tu mejor amigo. Claro. Y vos le tenés que hacer el café con leche. Entonces, realmente, así estamos. Nos engañaron en la cara con nuestros mejores amigos y le tuvimos que hacer el café con leche a la mañana. Ahora, no pretendan que hoy vaya a comprar media luna. Yo ahora lo que quiero es quemarlo con el café con leche. Yo quiero que vaya en cana. Claro. Este Tombolini se lo está nombrando hace 6 meses. Bueno, sí, llámenlo, flaco, a ver, pregúntenle. No puede ser que esta mujer, después de lo que nos robó, cobre 14 palos, que además no le debe significar nada. Pero ¿sabes lo que le significa? Es el blanco. Sí, pero ella necesita decir, esta cartera me la compré con lo que cobro. Es el blanco, dame bola. 14 palos, chico. Ellos manejan otro nivel. Hice tu ejercicio. 14 palos más los 120 retributivos son 870 jubilaciones mínimas. Tu ejercicio histórico, tu ejercicio. Sí, bueno, por eso. 870 jubilaciones. Que investiguen a... ¿Cómo se llama el petizo este? Que yo lo digo todavía y me olvido. El que salía con una de las hermanas... Otavis. José Otavis está desaparecido. Me contaba... No, está aparecido. ¿Está aparecido? Está armando un municipio paralelo en Corrientes. ¿Mira? ¿En la provincia de Corrientes? Sí. La Plata. La plata que le manda la Cámpora a Otavis. Mirá vos. Y te digo más, investigalo. Cuando Otavis se fue por problemas, creo que algunos problemas de adicciones tenía. Sí, lo confesó, lo contó. Pobrecito. Bueno, se dice que tenía un departamento nada más que para guardar plata al Libertador, que estaba lleno de guita, blindado. Wow. O sea, hay que conocerlo. Por eso hay que empezar a investigar si es verdad esto, no sé. Obvio. Pero si yo llego a guardar 100 lucas en casa, me afanan porque se entera todo el mundo. Sí, obvio. De esto obvio. No se entera nadie. Claro. ¿Entendés? Lo que bien dice Goldman. Hemos visto en video cómo nos robaban. Obvio, bueno, obvio. Ahora Jessica Sirio nos da clase de pistacho, ¿no? Sí. Por eso digo, en Argentina hay una memoria tan frágil. Es el único país que los chorros tienen clubes de fan. Además, claro. No lo podés tocar, ¿no? Porque vos tocás a Jessica Sirio y salta. 20 palos verdes de Insaurralde, después se enojan algunos. Tocás a Jessica Sirio y salta un dueño de un canal, un productor, que es amiga. Muy amiga. Y bueno. Entonces, ¿entendés? Ahora pidieron investigar las empresas en las que participa. ¿Quién? ¿Ella? Sí. Ah, y empresas también. Bueno, yo cuando conté algo se recontra calentaron. Bueno, pero es la verdad, muchachos. Es la verdad. No era Jessica Sirio Insaurralde, era un sistema. Claro. Era un sistema. Periodistas, conductores de televisión, estrellas. Yo lo dije. Y bueno, ya va a ser juicio. Y te digo más. Es la verdad, muchachos. Y te digo más. Mánquensela. Un día, más adelante, cuando no haya tanto riesgo de que metan en cana al periodista, vamos a investigar la salida de James Mamón del canal, la cama de James Mamón y cuánto tuvo que ver mucha gente para quedarse con... ¿La cama que le hicieron o la cama de él? No entendí. La cama que le hicieron. Ah. Mira, ahí me mataste. Ya. Vos decís que alguien le hizo una cama a James Mamón. Sí, cuando vos laburás con alguien, no hablo de Jessica Siria a nadie, pero cuando vos laburás con alguien que te tapa, hay muchos celos también. Cuando vos laburás con alguien que te tapa y te está comiendo el programa, y no lo podés sacar porque es el programa, tenés que... ¿Cómo es posible que se vaya James Mamón del programa y Jessica Sirio, con las causas que tiene encima, siga conduciendo? Chicos, Cristina era vicepresidenta, Jessica Sirio, conductora. No digo nada, pero... digo, son cosas que te sorprenden. Me da un poco de vergüenza. Hay salidas que son inexplicables. Yo sí te voy a decir algo más fuerte del tema de James Mamón. No, Lucas. En un momento se venían investigaciones fuertes sobre pedofilia y abusos. ¿Te acordás que y terminó James Mamón? Nada más. O sea, necesitaba... Matamos a este.
pusieron, digo, apareció Yemamón y se acabaron las investigaciones. No hay más, digo, no hubo más. Eso ese, pasó también. Colazo, todo eso, se venía, ¿no? Todo, se venía, pero se venía una investigación. Se abría. Vos mentabas mucho con eso. Marley también en su momento. Mandaron. Cuando, ¿eh? Gracias. Cuando. No, pero eso es muy parecido cuando roban. Roban, que hay un cuarta fila. El perejil y claro. Todo lo demás. Dicen, hay justicia, ¿viste? Ahora vamos a ir a investigar. Y bueno, no investigan nada. No, el gran problema de los políticos que pasaron no es la que se afanaron, es donde la pueden esconder, porque bueno, estamos en mal lugar. Che, dice la gente de Pani que te va a mandar pan dulce. Este para mí, boludo. No, pero le estoy contando. Déjame que linda lata. Pará, viejo, pará. Qué linda lata. Mañana mandan. Te vamos a conseguir. Es vintage. Bueno, esta por eso me la quedo yo porque me gustó. Ya quedó claro. No, bueno, déjalo dentro, entonces. A mí me gusta más la lata que el pan dulce. ¿Me llevo la lata? No seas pelotudo. ¿Qué te vas a hacer? Garca. ¿En qué se parece una copa de Malbec añejada un roble a un colchón Gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Auspicio este pase, Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Rivadavia Agro, información del campo en AM630.